Empecé en la ciudad de Seattle, llegué ahí por aire, por avión, en mayo del 2005 y con la idea de terminar en febrero del 2006. Empecé ahí a viajar para el norte, crucé Canadá y Alaska hasta el Océano Ártico y ahí emprendí el viaje hacia el sur. Fui recorriendo, estuve aproximadamente casi un año entre Estados Unidos, Canadá y Alaska, un año entre México y Cuba, Cuba crucé pero sin la moto, un año Centroamérica y un año entre Colombia, Venezuela y Ecuador, que es donde me atropelló un auto y me fracturó la pelvis. ¿Cuánto tiempo estuviste internado? Estuve internado 10 días, pero me llevó 6 meses subirme a la moto. Dejé la muleta y me subí a la moto, pero tenía una fractura de pelvis y no podía apoyar el pie, no podía caminar. ¿Te encontraste con algún problema al ingresar a Argentina? Sí, el permiso de la moto que había sacado a través del Automóvil Club se había vencido, había escrito algunas cartas a gente que conocía sobre aduanas supuestamente, pero nadie me supo asesorar bien. Y estuve con el general Martín Balsa en Colombia preguntándole sobre el tema. Ellos escribieron una carta a la aduana, pero les contestaron que no había mucho que hacer. Y cuando entré a la aduana argentina, fui yo el que, o sea, no es que me descubrieron ninguna falta, fui yo el que descubrió el problema y les explicó el problema que tenía. Y me secuestraron la moto durante 6 días, me quedé al lado de la moto los 6 días. ¿Se puede decir que la moto es tu casa? Totalmente, tengo el cepillo de dientes, la cocina, la comida, la ropa, la carpa, la bolsa de dormir, todo. O sea, todo, es como que autosuficiente, si me quedo al costado de la ruta, sé que tengo todo para subsistir acá. ¿Cuál es el objetivo de tu viaje? Y el objetivo de mi viaje era conocer, ¿no es cierto? Era salir de la estructura donde uno vive. Yo había vivido siempre en Buenos Aires. Sinceramente nunca me había faltado nada hasta el momento del viaje, ¿no es cierto? Donde uno aprende a valorar cosas que antes eran rutinarias y muy sencillas, desde una ducha, una cama, un plato de comida, cualquier cosa de esas, ¿no? ¿Ahora continúa el viaje o te quedas en Buenos Aires? No, en Buenos Aires quiero reparar un poco la moto, que la arreglé provisoriamente con el accidente, y llegar a Tierra del Fuego este mismo verano. Gracias. No, de nada. Gracias.